Esta es la escala más frecuente del mundo, pero no es la única. Que no tiene nada especial, salvo que el oído la identifica con mucha claridad. Pero aquí hay dos curiosidades. Es decir, pese a que hay 12 sonidos, si ustedes van a un piano, verán que hay teclas blancas y negras. O si cogen una guitarra, si ustedes van traste a traste, no oyen esto que yo he tocado. Para oír eso tienen que ir dos trastes, uno, dos, 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 uno y tal. Si van traste a traste, lo que oyen es esto. Es decir, irían pasando por cada escalón, pero por alguna razón el oído lo que hace en muchas culturas y en Occidente es subir la escalera, pero de dos en dos y uno, de dos en dos en dos y uno. Y a mí no me pregunten por qué, porque yo no tengo nada que ver. Es así, el oído funciona así. Hay razones acústicas y de otro tipo para justificar estas cosas, pero yo no voy a entrar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Los chinos, por cosmología y cosmovisión del mundo y por razones como las que hemos visto respecto a los números mágicos, adoraban el 5. Mientras que otras civilizaciones se conformaron con el 4, el 7, el 12 y sus combinaciones, el 3 y sus permutas y tal, los chinos les gustaba el 5. De modo que cuando estructuraron, aunque no era chino, el 5, claro. Si no tienes nada. Aquí tengo un ejemplo. Claro, suprimieron dos notas, precisamente las que son de un solo escalón, las críticas. Ahora les explicaré por qué. Críticas para qué. Ahí ven ilustrado, con el ratón, cómo conseguían esto del 5 los chinos, porque narices. Si hay cuatro estaciones, si hay cuatro cavidades en el corazón, que no hay 5, hay cuatro cavidades en el cerebro que no han sido empanadas durante milenios, estaban ahí arrojando el espíritu. Lo que aparece en el 5 es el 4, no el 5. Pero ellos, con sus mismos discos y sus cosas, adoraban el 5. Y fíjense cómo lo hacían. Por ejemplo, en el caso de las cuatro estaciones, hay 4. Pues ellos añadían el concepto general. 5. En el caso de los 4 elementos, este es uno de los 4 elementos para hasta Mendeleev, la tabla periódica de 1900 el romántico, que sabíamos, bastante hacían los ilustrados y los alquimistas, que debe decir, pero esto viene del Pedro y de los antiguos. Como el 4 es un número tan constante y afecta a cosas tan vastas, probablemente haya 4 elementos básicos. Esto es el Pedro y de otros países. Unos decían la tierra, el agua, el fuego y el aire, otros la madera. En fin, hay los jonios emitieron diferentes hipótesis y durante la Edad Media perduraron. 4 humores básicos. ¿Han oído hablar de eso? En la Edad Media, la bilis, la flema, la bilis negra. Es el 4, pero esto es como los ingleses. En 1800 establecemos el metro, el litro, el kilo para dos, menos para los ingleses. No pasa nada. Por ejemplo, las dimensiones del espacio, ya sabemos que no son 4. Pero claro, los astros determinan muchas cosas. Yo, de hecho, tengo una faz, una cosa anterior y una posterior, y lo más simple es a los lados. El cuadrado, bueno, no está la geometría que les voy a contar, que eso los antiguos sabían. Ahí se ven relaciones o cosas que aparentemente han de tener una explicación. Había 4 direcciones, 4 elementos, pues la que estos pusieron la Tierra, pues la Tierra madre. 4 direcciones en el espacio, el centro. Es decir, buscan una categoría que englobe a las otras o que sea equidistante semánticamente y completan el 5. ¿Ven el truco? No, es el truco con todos los respetos. A la antigüedad le tengo mucho respeto. Son gigantes. Aquí estaban los 5 planetas visibles, a simple vista, que son visibles, Dios sabe desde cuándo. Colocaron a Saturno como elemento general. Y aquí había 4 estados de ánimo básicos y el concepto. Un ejemplo. Los chinos tenían todo el derecho a proceder así. El asunto es que por la misma razón, porque los chinos no es que oyen diferente a ustedes. Esta cosa es que se pierdan de bebé algunas fonemas, o sí. Es decir, un babilonio de hace 8.000 años oía igual que ustedes. ¿Por qué iba a oír diferente? Veía igual que ustedes. ¿No se da cuenta que veía 7 colores en el arco iris y no 17?
No sé si se, un cromañón de hace 20.000 años probablemente oía lo mismo que ustedes. Y que yo, si oyese una escala así y supiera hablar, diría, ponémosla así, que. Y habría que decirle, si no, hasta que no oyese el doble exacto, los chinos, igual que los griegos antiguos, tienen un sistema de dos escaleras idénticas a esa, pero lo usan para teorizar, para construir instrumentos, para hablar de música, etc. Pero cuando van a tocar, en vez de subir la escalera como nosotros, como Queen, como Julio Iglesias, como Alejandro Sanz, como Beethoven, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, lo suben en 5 o 10. Se comen este, se comen este. Lo van a oír y me dirán si será chino o no será chino. Es pues un poco de humor, pero es verdad. Y se pueden reír si quieren. ¿No les suena chino? Y el ring, 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 ring. Si no, ¿cómo podían venir aquí a estudiar guitarra y tocar en el piso y el pecho?